Bajo los candentes rayos del sol, en tierras de Egipto, una humilde aldea es atacada por las hordas de los beduinos llamados las hienas del desierto. Y no lejos de allí, dos jinetes avanzaban y al llegar a lo alto de una colina, detenían el paso oteando el horizonte. Hasta ellos llegaba el rumor de la masacre y el viento traía el hedor de sangre. Uno de los jinetes, un criado árabe, enjuto de carnes y tez cetrina, señalaba tembloroso hacia un punto en el horizonte. ¡Ahí! ¡Ahí, Said! ¡Mirad hacia el oriente! ¡Los chacales del desierto atacan una aldea! ¡Mirad, Said! ¡Mirad! El segundo jinete, envuelto en blanca túnica que lo protegía del sol del desierto, dejando apenas descubierto parte de su rostro, clavaba sus azules ojos en dirección a la aldea atacada. Su diestra ceñía con fuerza las bridas de su cabalgadura y un gesto de rabia se dibujaba en su boca. Los chacales del desierto, infieles, víboras traicioneras a quienes no pueden defenderse. Haré caer sobre sus cabezas toda la furia de Amon-Ra. Tú, Said, ¿y qué puedes hacer tú contra ellos? Son cientos de beduinos convertidos en fieras hambrientas de sangre. La furia de Amon-Ra está desencadenada y yo soy su mano justiciera. Levanta los ojos al cielo y sé testigo de mi poder. Aquel extraño hombre apretó el puño y señaló en dirección al cielo. Y al momento, el sol se oscureció. ¡Alá nos proteja! ¡El día se hace noche! ¡Ha bastado que levantes la mano para que el sol se oscurezca! ¿Quién eres ahí? ¿Quién eres? Solo sé tu nombre. ¿Calimán? ¿Quién eres? ¿Un dios de extraños poderes? ¿O el demonio convertido en hombre? ¿Quién eres, Calimán? Calimán. Extraño nombre y extraño personaje. Calimán, que permanecía rígido como un dios del desierto hecho hombre, inmóvil, con los músculos en tensión y su diestra apuntando al cielo. A ese cielo que antes era llamarada de luz y ahora se iba cubriendo lentamente con las sombras de la noche. ¡Qué terribles y extraños poderes poseía aquel hombre! Calimán, para hacer del día la noche. Su blanca túnica había resbalado hasta sus hombros, dejando ver su rostro por completo. Era un rostro de belleza varonil, tez bronceada, boca perfectamente dibujada con un fino bigote que le daba rasgos severos, mandíbulas recias de las que partían los músculos vigorosos del cuello, delatando su complexión atlética y varonil. Calimán, que clavaba sus azules ojos hacia el sol en gesto retador y desafiante. El criado árabe, temeroso hasta las lágrimas, caía de rodillas sobre la arena candente, implorando misericordia a aquel hombre extraño. Alá guarde mi alma. Alá me proteja ante este hombre de poderes diabólicos. No. ¡Calla! Calla. No eres tú quien tiene que temer la ira de Amon-Ra. Es que... son ellos, los beduinos, los chacales del desierto que ahora mismo sienten el terror y la angustia. No se escuchan ya sus gritos de fieras hambrientas de sangre. El terror los ha paralizado. Y así era en efecto. Los beduinos habían suspendido su ataque a la aldea. Temerosos al ver que el día se hacía noche, habían callado sus gritos y miraban aterrorizados hacia el cielo. Ese cielo que cada vez será más negro. La ira de Amon-Ra cae sobre nosotros. ¡Mirad! ¡Mirad, hermanos! El cielo cada vez se hace más negro. El dios Sol, Amon-Ra, se oculta para dejarnos entre las tinieblas. Y Alí Faraz, el sanguinario jefe de los beduinos,
Paralizado por el terror, miraba hacia el cielo totalmente oscurecido. ¡Huyamos! ¡Huyamos, hermanos! ¡Escapemos de la ira de Amon-Ra! ¡Escapemos de la furia de Isis! ¡Huyamos! ¡Huyamos! Alí Faraf huía presa del terror. Y tras él, todos los beduinos temerosos se alejaban, desistiendo así del ataque a la aldea. ¡Mirad! ¡Mirad, Said! Los beduinos han abandonado la aldea. ¡Huyen hacia el desierto, temerosos de la furia de Amon-Ra! ¡Huyen! Mirad. Y al momento las tinieblas se desvanecen. Es verdad, Said. Ahora el sol empieza a brillar de nuevo sobre el desierto. El día se vuelve y vuelve a ser día. Por Alá te ruego, Said, te conduelas de esta miserable criatura, de este incrédulo, y le digas qué extraños poderes tienes para hacerte el día a la noche y volver a traer la luz con solo un movimiento de tu mano. Calimán sonríe burlón y divertido. Por vez primera desaparece de su rostro la expresión de furia y se deja ver como un hombre que celebra un triunfo bien planeado. Los rasgos de su cara se tornan suaves y amables y deja de ser extraño para convertirse en un hombre seguro de sus actos. El criado árabe, tembloroso y anhelante, no cesaba de gemir y pegar con su frente repetidas veces sobre la arena del desierto. Por Alá, que me cortarán la lengua cuando relate que fui testigo de los extraños poderes de un hombre Dios. Decidme, Said, decidme, ¿de qué poderosos maleficios está dotada tu alma que eres capaz de hacer del día a la noche? Para salvar tu lengua y no pecar de mentiroso, decir que fuiste testigo en pleno desierto de un eclipse solar. Solo eso. Un fenómeno de la naturaleza que, aunque no se repite en muchos años, esta vez ha servido para hacer que los beduinos huyan presas del terror. Eclipse. Eclipse, Said. Eclipse solar. Nunca tan oportuno como ahora. Ya lo ves, soy sincero y te digo la verdad. No tengo extraños poderes, como tú pensabas. No, no, Said. Quieres ocultar tu identidad a este pobre guía, a este pobre rata del desierto. ¿Eres tú el demonio, sí? El demonio disfrazado de hombre y que ahora trata de denegar sus poderes. Viene, piensa lo que quieras. Que las leyendas surgen de hombres tan mentirosos y ciegos como tú. En marcha, pues, que debo llegar antes del anochecer a Puerto Halfa. Monta de una vez y prosigamos el camino. Si no quieres que haga uso de mis extraños poderes y te convierta en sapo para que aprendas a comprender estas cosas. No. Y te arrastres toda tu vida por el fango. No, escuche y obedezco, Saib. Saib, Dios, Calimán. Calimán. Ese nombre estará siempre en mis labios. En marcha, pues. Calimán. Calimán, el hombre Dios. El hombre que convierte el día en noche. Calimán. Esa noche, aquel extraño hombre, Calimán, acompañado del criado árabe, llegaba al puerto de Halfa en el Mar Rojo. Puerto de Oriente, lugar de comunicación hacia la Arabia Saudita y punto de embarque hacia el Canal de Suez. Puerto de Halfa, todo el misterio de la tierra de Oriente, plasmado en un conjunto de casuchas blancas y retorcidos callejones. Puerto de Halfa, en el que se veían confundidas las diferentes razas de Oriente: turcos, árabes,
egipcios y judíos, mezcla de mercado y ciudad, de puerto y de pueblo oriental. Hassan. Hassan. Ordena, ordena, Sahib Dios. ¿Sahib Dios? ¿Es así como me llama? Sahib Dios, que dominas la luz y la noche. Bien, Hassan. Me doy cuenta que jamás te quitaré esa idea de tu cabeza. Eres omnipotente, poderoso y extraño, Sahib Dios. Que los buitres me arranquen la lengua a cimiento. Bien, pues el Sahib Dios quiere que lo dejes en paz. ¿Me echas de tu lado, Sahib Dios? Déjame estar contigo. Seré el criado fiel que se arrastrará a tus pies cuando lo ordenes. Déjame seguir a tu lado. Imposible. Debo embarcarme esta misma noche a Port Said. Estoy satisfecho de tu trabajo. Cumpliste bien al llevarme a través del desierto y quiero pagar tus servicios. Toma. No, no, Said Dios. No aceptaré tu dinero. Mi alma vivirá agradecida de que este humilde criado, esta rata del desierto, haya podido servir a tan omnipotente señor. Said Dios. Pues hasta los omnipotentes señores debemos pagar los servicios de quien nos ayuda. Guárdate esas monedas, que bien ganadas las tienes. Que la paz de Alá sea contigo, Sahib Dios. Guardaré estas monedas como un recuerdo de que servía tan omnipotente señor. Y que las ratas me destrocen los ojos y miento. Te recordaré hasta el día de mi muerte como el Sahib Dios que domina la luz y la sombra. Basta tan solo que recuerdes mi nombre. Calimán, sí. Calimán, Sahib Dios. Ah, bien, sea pues si es tu deseo. Que Alá sea contigo. Que Alá guíe tus pasos por el camino del bien. Que Alá proteja tu sabiduría y tu omnipotencia. Sahib Dios, Calimán. Y esa misma noche, el criado árabe Hassan pregonaba ferviente y alucinado los hechos de que había sido testigo. Por la gloria de Alá y la paz de Mahoma, juro que he sido testigo y compañero de un dios del desierto. Escuchen, escuchen por favor. Un hombre llamado Calimán convirtió el día en noche. Os digo la verdad. En medio del desierto supo invocar a sus dioses, Amon-Ra, Isis. Y el sol ardiente del desierto se tornó en tinieblas. ¡En tinieblas! Os digo la verdad. Es el hombre omnipotente que domina la luz y las sombras. Es el dios ahí, Calimán. ¡Calimán! El pobre criado trataba inútilmente de convencer a todos que decía la verdad. Iba llegando a todos los tugurios y barracas frecuentados por árabes, turcos y mahometanos, pregonando su increíble historia. Juro por la memoria de Alá que no miento. El Sahib Dios levantó la diestra y el punto el día se hizo de noche. ¡Creedme! Su nombre es Calimán. ¡Calimán! Sahib Dios, que domina las tinieblas y la luz. Un hombre envuelto en túnica negra se interesó en la narración del criado árabe. Esperó a que éste saliera de aquel tugurio y lo siguió por las estrechas callejuelas, oscuras y peligrosas. Nadie cree en mis palabras. Nadie puede dar fe de que este humilde criado, este miserable rata del desierto, fue testigo del poder de un hombre extraño. O tal vez de un demonio. Calimán. Calimán. Yo te creo. ¿Eh? Yo creo en tus palabras, Hassan. ¿Quién eres? Creo en tus palabras y me interesa la historia que has relatado a esos incrédulos. Habla. Dime quién es Calimán. Habla o espada, que se hunde en tu corazón. Sí, lo diré. Esta mañana, al cruzar el desierto, al llegar a la ribera del Bajo Nilo, descubrimos que los beduinos, esas hienas del desierto, atacaban una aldea. Sigue. Mi señor invocó al dios Amon-Ra y levantando la diestra,
Así el cielo convirtió el día en noche y el punto los beduinos huyeron presas del pánico. ¿Quién era ese hombre de tan extraños poderes? Dijo llamarse Calimán. Calimán. Es Sahib Dios. Sahib Dios que domina las tinieblas y la luz. ¿Dónde lo has dejado? Contesta. Se embarcó rumbo a Suez. Partió hace unas horas. ¿Volverá algún día a estas tierras? No lo sé. Es un hombre tan extraño. ¿Pero quién eres tú? ¿Qué tanto te interesas por él? Ve mi rostro y lo sabrás. Veme cara a cara. ¡Alan Ampare! ¡Eres el jefe de los beduinos! ¡Ali Farfar! ¡No! ¡Que los perros del infierno devoren tu alma! ¡Toma! ¡Me ampare! Mi daga probó la sangre de este perro mentiroso. Algún día probará la sangre de Calimán. Algún día. Miles de kilómetros de Puerto Jalfa, en la austera ciudad de Londres, el egipcio Sarur esperaba impaciente alguna noticia que aliviara su angustia. Nervioso, inquieto, se paseaba por la amplia biblioteca de la mansión del profesor Douglas Farrell. Sarur, profesor Douglas, ha logrado saber algo. Me he comunicado telefónicamente con las autoridades de El Cairo. Y las noticias que recibí no pueden ser más amargas. Hable. ¿Qué ha sucedido? Me informaron que efectivamente los ataques de los beduinos a las aldeas han aumentado considerablemente. El ejército y autoridades civiles han tratado de impedirlo. Pero por desgracia, no se ha logrado nada efectivo. Las hordas de beduinos, comandadas por un tal Ali Farah, se han convertido en el terror de toda la región del Bajo Nilo. ¿Y qué saben de mi aldea? ¿Nefris ha sido saqueada por los beduinos? No pudieron darme datos precisos. La comunicación hacia esas tierras está interrumpida. Lo siento. Hubiera querido traerte noticias halagadoras, pero... Debo partir inmediatamente a Nefris. Cada minuto, cada segundo que pase lejos de ahí resulta fatal. La seguridad de Nila y su padre... Todos mis hermanos de raza están en peligro mientras no se pueda acabar con las hordas de beduinos. Calma, calma, Sarur. He solicitado un permiso de las autoridades inglesas para organizar una expedición hacia Nefris. Ahora más que nunca los dos tenemos suficientes motivos para realizar el viaje. Tú por la necesidad de saber la suerte que ha corrido tu gente. Yo... por mi afán de continuar las investigaciones que me lleven a descubrir la tumba de Ramés III. Sí, mi interés es por noticias sentimentales. El suyo, únicamente por curiosidad científica. Sarur, no debes decir eso, yo... Perdone, no quise ofenderlo, profesor. Será mejor retirarme, con su permiso. El profesor Douglas hubiera querido encontrar la palabra justa para aliviar la pena del egipcio Sarur y tuvo que resignarse a ver salir al joven hacia los amplios jardines de la casona. Después, fijó su atención en el altero de documentos y legajos que se encontraban en su escritorio. La voz de su hija Jane lo hizo reaccionar. ¿Papá? Buenas noticias, papá. ¿Qué es, hija? Entérate del contenido de esta carta. ¿Cómo? Pero esto es... la autorización del gobierno inglés para iniciar la expedición rumbo a Nefris. Para proseguir las investigaciones que nos llevarán a descubrir la tumba de Ramés III. Te advertí que era una gran noticia. ¿Cuándo partiremos? Mientras más pronto mejor, hija. Iré a reservar nuestros pasajes de avión rumbo a El Cairo.
Alista lo necesario, que lo más seguro es que salgamos mañana mismo. Sarur se alegrará tanto cuando lo sepa. Y serás tú misma quien se lo diga. Anda, hija, lo encontrarás en el jardín. Se siente tan deprimido por no tener noticias de su amada Mila, que tus palabras le darán ánimos y esperanzas. Ve con él, hija. Ve con él. El egipcio Sarur permanecía en un lugar apartado del amplio jardín. Las primeras sombras de la tarde invadían lentamente los rincones, y en las manos del egipcio Sarur brillaba una daga de fino acero damasquino. Soy el culpable de la desgracia de mi gente. Fui tan necio, tan cobarde de abandonarlo sabiendo que el peligro acecha cada instante. Dioses de Egipto, dadme valor para hundir esta daga en mi pecho y salvar mi alma del pecado de traición. Aliviad con mi muerte la desesperación. Temblaba en las manos del egipcio Sarur. Gruesas gotas de sudor surcaban su frente. Poco a poco, fue acercando el filo de la daga a la altura del corazón y sintió el frío acero de la hoja que hería sus carnes. La muerte, oh dioses de Egipto, dadme valor. Dadme valor para borrar de mi alma los remordimientos y la angustia. Dejadme consumar este sacrificio como tal vez se ha consumado el de mi amada Lila. Valor. Valor para acabar con mi vida inútil y cobarde. ¡Sarur! ¡Sarur! La voz de Jane lo hizo reaccionar. Era como si de pronto despertara a una realidad que hasta entonces no había querido comprender. La daga tembló en sus manos y cayó pesadamente. ¡Sarur! ¿Qué iba a hacer usted? Esa daga que ha resbalado de sus manos. ¿Pero es usted tan necio, tan cobarde, para buscar la muerte como único recurso?